Hola, hola. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo, engendraste a quien te creó y permaneces virgen para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz que proviene de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, en este día de la medalla milagrosa, se va a París, ahí a esa famosa calle de Durac, donde a Santa Catalina Labouré se le apareció esta medalla de la Virgen, donde mejor dicho la Virgen le explicó cómo tenía que ser esta medalla, y tantos milagros y tantas gracias que conocemos y no conocemos se han dado a la procesión de la Virgen, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, los ángeles, los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros.
oremos. Dios de misericordia, concédenos a cuantos recordamos a la Santa Madre de Dios en su advocación de la piedad milagrosa, fortaleza nuestra debilidad para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestras faltas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo ello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esos cuatro animales enormes son cuatro reyes que se alzarán de la tierra, y los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca del cuarto animal, que era diferente de todos los demás, extremadamente terrible, y que tenía dientes de hierro y garras de bronce, el que devoraba, trituraba y pisoteaba el resto con las patas, y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que se había elevado y ante el cual habían caído 3, es decir, el cuerno que tenía ojos, una boca, que hablaba con insolencia, que parecía más grande que los otros. Yo miraba y este cuerno hacía la guerra a los santos del Altísimo y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano, se hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el momento en que los santos entrarán en posesión de la realeza. Él habló así: en lo que respecta al cuarto animal, habrá sobre la tierra un cuarto reino, diferente de todos los reinos. Él devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. En cuanto a los 10 cuernos de este reino, surgirán 10 reyes y otros surgirán después de ellos. Será diferente de los anteriores y abatirá a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley, y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero luego se sentará el tribunal y a ese rey que le quitará el dominio para que sea destruido y aniquilado definitivamente. Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los imperios lo servirán y le obedecerán. Palabra de Dios. Oh,
es del Señor. Bendiga al Señor. El Señor. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir, y así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Ciertamente la providencia ha puesto la fecha de la medalla milagrosa justamente al final del año litúrgico, porque hay una serpiente allí en la imagen, en la iconografía, y la Virgen la está aplastando con su piel. Y en estos tiempos finales vamos escuchando todos estos evangelios de todas estas, de esta semana y de las últimas semanas, podemos decir, acerca de los últimos tiempos, del escatón, ¿no? de los finales, ¿no? La escatología. Y se nos dice que el final no va a ser fácil, como ningún final es fácil, de nada. O sea, concluir algo, terminar algo, nunca es fácil. Más cuando se trata de cosas que no son materiales, sino espirituales.
espirituales, o sea, el sentimiento, la acción del hombre, todo lo que surge de la persona, no los objetos, sino ni las cosas, sino lo que decimos, lo que hacemos, lo que surge de nuestra persona. Y hoy, el Evangelio de San Lucas nos invita a mirar las formas que tiene esta serpiente. Esta serpiente, ¿cómo se aparece? ¿Como serpiente? No. ¿El demonio cómo se aparece? ¿Vestido así de rojo, vestido de demonio? Tampoco, eso es para los dibujitos. Así no se aparece. La serpiente, el demonio, que es lo mismo. Se va apareciendo con los excesos. Excesos en todo, como es la palabra excedí, me pasé de límite, ¿no? Entonces, cuando yo me paso de límite, incluso con aquello que es bueno, termina mal. Y ahí el demonio me dominó, me ganó. La embriaguez, por ejemplo, pero los excesos en general. No pensemos que los excesos son en la comida y en la bebida. Hay personas que no tienen justamente esos vicios, ni de la comida ni de la bebida. Pero sí son tacaños, avaros. Eso también es un exceso. Muchas personas que no les cuesta mirar o ponerse en el lugar del otro, eso también es otra forma del demonio. El descreimiento, el no aceptar que hay alguien más que yo, que me ha creado, el negarme a creer en Dios. Hay mucha gente que sabe que Dios existe, pero no quiere creer. Y ustedes me dicen, no, padre, no, sí, son muchos. Porque también saben que si creen, si le dan lugar a Dios en sus vidas, van a tener que ordenar su accionar, su decir. Entonces más vale ponerme el mote de ateo, agnóstico, no, yo, sino. ¿Quién inventó las universidades, querido? ¿Quién las inventó? La iglesia, el copyright del derecho de la palabra universidad lo tiene la iglesia. No hay oposición entre razón y fe, para nada. Si hay una fe que ciertamente puede ser explicada, entendida, argumentada, es la fe católica. Y en eso los monjes trabajaron desde el principio. Por eso el origen de las universidades están las escuelas monacales, que era lo que iban teniendo los monjes en el siglo V, VI, y así iban formando el pueblo, no solo en profesiones, sino también en oficios. Entonces, el que no quiere creer es porque te negás, porque ves por todos lados la presencia de Dios. Ese también es una forma de serpiente que va carcomiendo. ¿Vieron ustedes que decía el profeta Daniel, habrá un cuarto reino, dice, que se dará diferente de todos los reinos, que va a devorar toda la tierra, la va a pisotear, la va a triturar, va a ir como infectando todo de alguna manera? Ese viejito que uno dice, Benedicto XVI, venerable Santo Padre, que el cardenal nuestro Poli nunca deja de nombrarlo en las misas, él nombra a Benedicto y a Francisco, siempre, en toda misa que celebra. Hablaba de ese mal escondido que nos está destruyendo, el relativismo. El relativismo, justamente, el que dice, no, no hay una verdad, hay muchas verdades.
no hay una cosa, no se puede ser y no ser al mismo tiempo, queridos hermanos. Si es negro, no es azul. Si es azul, no es blanco. Si es madera, no es mármol. No, puede ser madera, mármol, no, la madera no puede ser mármol, ni el mármol puede ser madera. Y empezar a decir que no hay valores, los valores, por ejemplo, son aquellas cosas que yo creo que son buenas y si me hacen sentir bien a mí, son buenas. Y si me hacen sentir mal a mí, son malas. Entonces queda el bien, el bono y el mal sujeto a mi sentimiento. Y entonces se va desdibujando toda la verdad, la lucha por la verdad, se va desdibujando y vamos a terminar matándonos todos, porque va a llegar un momento en que, como mi verdad no es tu verdad, ni la del otro, ni la del otro, la ley del más fuerte, alguien va a querer poner su verdad. Y ahí ya no va a ser, bueno, un simple argumento. Se va a tratar de ir utilizando las herramientas químicas, o la sangre de vuelta, o distintas formas en que la serpiente empezará a actuar. Por culpa de la serpiente, no, la serpiente va a existir siempre, el demonio va a existir siempre. El tema es que nosotros no le demos cabida en nuestra vida y entendamos que el azul no puede ser blanco, la madera no puede ser mármol, y que cada cosa tiene un valor en sí mismo y que tengo que justamente la verdad, que es la adecuación de la cosa a la realidad. Entonces yo enuncio un concepto: esto es madera, ¿no? Esto es el concepto de silla. Después de haber visto tantas sillas, aunque son todas distintas, tengo el concepto de silla, la verdad de silla, no de banco. El banco es otra cosa, la silla es otra cosa. Vale decir, el relativismo moral que estamos viviendo nos va a ir matando a todos, nos está matando a todos, está enfrentando al mundo. Hace un tiempo teníamos el tema del cambio climático. La mitad del mundo decía, bueno, tenemos que producir, cuidar el medio ambiente. Y la otra mitad, no, yo necesito producir porque lo que sea, si no te das cuenta que estás hipotecando el futuro, que si nosotros tratamos de producir en forma cuidando el medio ambiente, pero vos haces no cuidando el medio ambiente, o sea, te vas a perjudicar vos y yo. O sea, ven que hay cosas que son o son, no pueden no ser. Ver a la medalla milagrosa hoy, invocar a la medalla milagrosa hoy, es un signo de esperanza, porque la Virgen Santísima está aplastando con su pie al mal, al demonio. Por eso, qué bueno estas devociones, estos santuarios marianos, que incluso en distintas partes del mundo y en países muy desarrollados siguen existiendo y siguen llevando. Si hoy estuviéramos en París, en la Medalla Milagrosa, en el santuario ahora del Parque Chacabuco, Nuestra Señora de Walsingham en Inglaterra está trayendo tanta el movimiento que hay en Londres, Walsingham, esa devoción a la Virgen en Lourdes, en Fátima, o sea, en Luján, ¿no? El 22, que fue día feriado, ¿no? Había la cantidad de gente, y no es que esta gente está loca, no puede haber tanta gente loca, no, al contrario, saben que la Madre nos escucha. Y el poder de la Virgen es realmente poderoso, porque ella, sin entender, pero creyendo en el argumento de autoridad, que era el ángel el que le viene a decir, tengo algo de parte de Dios para vos, ella le dice sí.
aunque, respuesta básica y real, yo no vivo con un hombre, ¿cómo voy a quedar embarazada? No lo sé. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, que se haga en mí según su voluntad. Por eso que qué importante hoy, se valga la Virgen todas aquellas cosas, todas aquellas personas, todos aquellos males que decimos son irremediables, no se van a solucionar, ya es un caso perdido. En Dios no hay casos perdidos, nadie nació narcotraficante, nadie nació ladrón, nadie nació, todo fue justamente la forma de vida nuestra fue y es la que va transformando a las personas, a veces en seres, entre comillas, malos. Por eso Dios nos ha hecho buenos, bellos y verdaderos. Todo es verdad en Dios, todo es bello, todo es bueno, todo lo que ha creado Dios. Tenemos que encontrar el sentido, descubrirlo y ponerle hoy y decirle, bueno, Virgen Santísima, con tu pie, pisá este mal, no pisá esta persona, porque uno a veces tuviera ganas, destrozar a esta persona, que la pise un camión, un tren y se le cae un balcón. Pero no puedo decir eso, no puedo, porque no está bien que yo pueda decir que la pise un camión, un tren, se le cae un balcón, no puedo decir eso, porque eso no está bien. Tengo que ir por la subida a la montaña. El camino del bien es arduo. El camino del mal es re fácil. Los judíos creyeron que matando a Jesús terminaban con Jesús. No, al contrario, fue todo al revés. No es que lo mataron y se acabó todo. No, al contrario, lo mataron y creció la fe, porque la muerte, la semilla de los mártires, los mártires son semillas de cristianos. Entonces, cuanto vos más matás, más vida vas a tener. Entonces, la clave es pedirle al Señor transformar el corazón. Desde el político, que peor nos cae, hasta el que mejor nos cae. Cambiar el corazón de mi cuñado, de mi cuñada, de mi suegra. Cambiar el corazón, Señor, de aquel compañero de trabajo. Cambiar mi corazón para que pueda aprender aprender a ver el lado B de las personas. ¿No será que yo tendré que ponerme lentes o limpiarme con los ojos? ¿No será que yo veo siempre torcido? ¿No seré yo el que ve torcido? Entonces, eso es decirle a la Virgen, aplastá con la serpiente el mal, para que yo pueda ver bien, para que aquel corazón se pueda convertir, Señor. Eso es pedirle ese milagro de la Señora Rosa. Eso haría Jesús. Imagínense, Jesús no diría que lo pise un camión, que se le caiga un balcón. Jesús ya sabía que se juntó con todas personas que lo iban a traicionar. Bueno, Juan y su madre, José ya estaba muerto. Todos salieron como ratas por tirantes, nadie estaba con el Señor. Sin embargo, el Señor volvió a poner la mirada de ellos y les encomendó la iglesia y lo hicieron bien y lo anunciaron a Jesucristo. Por eso vemos cómo cada tanto se aparece la Virgen, especialmente en Occidente y no tanto en Oriente, porque ellos están armados en el Oriente cristiano de otra forma. La fe es más, podemos decir, como más inteligente. Creo en Dios y punto. No me voy a dejar infectar por otras cosas. Occidente sí está permanentemente avasallado por el relativismo y el materialismo. Por lo tanto, necesita esas apariciones de la Virgen, por eso son delicadezas, tantas apariciones por todos lados de la Virgen. Y son reales, la Iglesia se toma el tiempo para aceptarlas, pero son reales, los milagros han ocurrido, se dan y están, y eso reaviva el fuego de la fe de
capitalismo, el materialismo occidental. Pidámosle entonces a la medalla milagrosa que renueve nuestra fe. Ahora entonces, los que no la han recibido nunca, la medalla milagrosa, pueden acercarse a recibir. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, en tu Hijo Jesucristo, que nació de María Virgen, que tú elegiste. Bendice estas medallas de la madre de tu Hijo, y a quienes las lleven, renueven su fe y confíen en que el mal ha sido vencido, y con la fe podrán superar cualquier adversidad, más difícil y dura que sea. Te pedimos que siempre haya en el corazón de quien lleva la medalla milagrosa la capacidad del perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver qué traer más. Y ahora me acerco al altar mientras escuchamos algo de música. Me acerco a la tarde. Vayan pasando, por favor, vayan pasando.
cada intención vamos a recordar por María, el ideal milagrosa, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, la que recibiendo por humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Oremos. Por María, de la medalla milagrosa, escúchanos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales, descubran el camino de fraternidad que Dios quiere para nosotros. Oremos. Por María, de la medalla milagrosa, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que el espíritu de gratitud y alabanza que brilló en la Virgen María, Señora de la medalla milagrosa, nos haga fieles y agradecidos, tanto en los momentos de prueba como en los de alegría. Oremos. Por María, de la medalla. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad por intercesión de María y orando. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos.
También por varones, por la parroquia que
se encuentra haciendo, su retiro espiritual, sus acciones espirituales, Javier, Ricardo, Cristian, Alfredo, Nicolás, Matías, por la salud de Sobe, Morena, Alicia, Josuela, Patricia. Las intenciones del mes de noviembre que ya terminan, lo que el Santo Padre nos invita a rezar por los deprimidos, los que están agotados, para que reciban apoyo de cada uno de nosotros, tanto con la palabra como con la fe. Y también la intención de los obispos argentinos, para que seamos capaces, cada uno en su medida, de tener un corazón sensible a los pobres, reconociendo en ellos el don de Cristo. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San José, su esposo, Santa Catalina de Labouret, los apóstoles, los padres vicentinos, las hermanas vicentinas, cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo único a gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo rico a gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amén, queridos hermanos, es muy importante porque es como que dijéramos que técnicamente la misa terminó aquí. Ahora nos vamos a disfrutar del Señor. Ya ahora no hay pan y vino, no hay cuerpo y sangre. Yo he ofrecido al Padre, a su Hijo Jesucristo. Y cuando más sacerdote soy, es cuando estoy justamente en los sacramentos y en la misa. Agarro a Jesucristo y lo presento cruentamente al Padre. En cada misa, Cristo se vuelve a entregar por todas las intenciones que leímos, por todas las intenciones que ustedes tienen guardadas en el corazón, por todas las intenciones con las cuales recibieron la medalla milagrosa, por todas aquellas personas que al dar la homilía y iba hablando a ustedes, venían al corazón, por todas esas personas que agradecemos y pedimos, todo eso ha sido ofrecido al Padre, a su Hijo Jesucristo. Por eso ahora sí, preparándonos para la comunión, animados por el Espíritu, por el amor de Dios derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que nos ha dado, movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza. Amén. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para aquellos que están viendo la misa por las redes sociales, la segunda comunión espiritual. Yo, Señor, quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción la recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, limpiarme. Alma de voluntad de Cristo, curarme. Pasión de Cristo, conforme. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Marino enemigo que tiene en la hora de mi muerte, llámame y mándame en ti para que con tus santos me la haga por los siglos de los siglos.
acercarse a la santería, al templo, y allí ofrecer una vida por la intención, pidiendo que el Señor alumbre, por ese sentido del exilio, de la venida, de aceptar la venida, no es por sentir que haya luz, no, que esté la luz de Cristo, vea realmente mi oración presente, la cumpliente, la Virgen, por tal persona, por tal situación complicada de trabajo, pero acompañada de la oración, de la comunión, de la confesión, en ciertas velitas, pero sin acompañada de la comunión, de la confesión, ¿no? Es como que nos queda la fe un poco trunca, ¿sí? Así que, lo que decir, bueno, pueden hacerlo. Algunos avisos. Hoy también a la tarde tendremos la procesión de la Ordenanza Milagrosa en la misa de las 19 horas. Luego tendremos un concierto de coros, con dos coros a cantar. Después el primero, el 2 de diciembre, el 11 y jueves, a las de la misa de las 19, a las 20. Oficial del Papa Francisco, que ya ha ganado el Premio Internacional, es la primera biografía oficial que se hace en el Premio Internacional, que tenemos un trabajo también con el actor, configuró la personal de Jorge, el Papa, no lo podemos dar. También a la salida del templo se ofrece una contribución, una contribución del seminario. Muchas son las personas que quieren dar las misas acá, fallecidos, pero bueno, tiene que concluirlo, mucho comenzó así la obra. Y una lista donde se supera también una imagen de la medalla, que arroja hoy la misa de la tarde, finalizada. Todas estas cosas, el financiamiento económico, son porque la gente cree lo contrario, no supera, se hace sombra. La iglesia no es sostenida por el Estado argentino ni por el gobierno. La ciudad. Puede ser que alguno diga, padre miente, van al presupuesto nacional, público, y buscan la partida del presupuesto y ahí encontrarán si es verdad lo que digo y en qué sentido. Cada parroquia se sostiene con la contribución de sus fieles. Y hay muchísima cantidad de cosas que se hacen así como gratuitamente, como de una medalla, que tuvimos que comprar, la hayamos dado gratuitamente, justamente porque es la medalla de la rosa. Eso está cada uno en su generosidad, en su capacidad. Les invito, antes de pasar a la emisión final, hacer el himno a la Milagrosa, que muchos lo conocen. Miramos, oh Milagrosa, miramos. Oh,
esta adoración. El Señor esté con ustedes. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición y a cada una respondemos amén. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Y los acompañe siempre la protección de la Virgen, hoy en su advocación de la Medalla Milagrosa, por quien han recibido al autor de la vida y les ha sido impuesta la medalla. Amén. Y todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María y su advocación de la Medalla Milagrosa, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Empezamos la oración de la Medalla Milagrosa. Postrados ante tu agradecimiento, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, y después de saludarte con el agudo misterio de vuestra concepción mancha, te digo desde ahora para siempre, por mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones, y protectora de la majestad de Dios. Yo te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás, ni vuestro culto, ni los intereses de tu gloria. A la vez que te prometo también promover lo que te rodea tu amor. Recibirme, Madre Eterna, en este momento, y sea para mí refugio en esta vida, y eso tenga la hora de la muerte. Y habiéndonos alimentado de Jesús, honrado nuestra Madre, habiendo recibido la medalla, que no es mágica, atentos, no es mágica, la medalla no es mágica, no es que entonces yo voy y me va a librar, no. Somos seres racionales, o sea, la medalla me recuerda que tengo que buscar el bien, que me fortalezca para... La medalla me recuerda que cada tanto me tengo que confesar como para tener esa coraza, para tener como ese ejército celestial que me proteja de todo mal. Acá no hay magia. Esto es muy importante, porque quizás un hermano evangélico protestante pueda decir, y ustedes, no, la medalla es una medalla de metal, sencilla, no es que va... Ciertamente hubo milagros con la presencia de la medalla, que están documentados, pero no tenemos que pensar, acá no hay magia, acá es un corazón que busca estar unido a Jesús por medio de su Madre, la Virgen Santísima. ¿Soy claro en eso? Clarísimo, es muy importante esto que lo entendamos. Y ahí están los rayos de la Virgen que llegan a todos, imagínense que llegan rayos a las personas que queremos y a las que no queremos y a las que queremos menos.
Señora de la Maestra Milagrosa, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.